comenzamos esta transmisión en este sudamericano sub-15 y sub-19 acá realizado en nuestro país. Lo que están viendo en pantalla son las dos semifinales de dobles varones sub-19. Por un lado tenemos... tenemos a Brasil versus Colombia. La dupla brasileña compuesta por Leonardo Izuca y Lucas Romanski se enfrentan a los colombianos Sebastián Bedoya y Juan Jiménez. En la mesa número uno están lo que nos interesa a nuestros chilenos, nuestros compatriotas. Benjamín Suárez y Álvaro Fuentes versus la dupla venezolana compuesta por César Castillo Arocha y Carlos Ríos. Recordemos que para instalarse en esta semifinal, nuestros compatriotas vencieron a los brasileños, a la segunda pareja sembrada del torneo, Vitor Iwamoto y Felipe Dotti, por el marcador de 3-2. Un partido muy, muy parejo que se desarrolló después del almuerzo cerca de las 3:30 de la tarde. Así que en la mesa número 1 está Chile versus Venezuela y en la mesa número 2 Brasil versus Colombia. Por supuesto que los comentarios de esta transmisión van a ir centrados a nuestros compatriotas, a nuestros chilenos, nuestros queridos Álvaro Fuentes y Benjamín Suárez. Estamos en las semifinales de dobles varones sub-19 en este sudamericano que se está realizando en nuestro país, en la zona de deportes de contacto, en el gimnasio del Estadio Nacional, acá en la comuna de Ñuñoa. Recuerden que la entrada es totalmente liberada, así que quieran ver el mejor nivel de tenis de mesa acá en categorías menores, pueden venir al recinto y deleitarse. Estamos acá en la antepenúltima jornada, ya nos quedaría solamente sábado y domingo, y se terminaría una semana llena de tenis de mesa. Recordemos que la semana pasada estuvimos con el circuito mundial WTA y esta semana comenzó el lunes temprano con el sudamericano, de lunes a domingo. Son más de 30, casi 40 personas en la transmisión y agradecemos también a nuestros auspiciadores que renovaron el contrato con nosotros, Importadora Bilingua. Están ahí una empresa muy dedicada al deporte con todos los implementos. Ahí más adelante les daremos su Instagram, su página web para que los busquen y se asesoren. Vamos acá, 10-6, primer set arriba Venezuela. Vamos Chile. Siete de descuenta los chilenos. El servicio de Benjamín. Muy buen revés de Venezuela, Benjamín Suárez. Se adelanta nuestro país, 1-0. Iguales en el dobles, fundamental la química, hablar con la otra, con su compañero. Los dos pueden tener un ranking, un nivel muy alto, pero si no hay coordinación, si no hay química, si no se hablan el uno y el otro, claramente no va a perdurar la dupla. Esta no es la primera vez que en un torneo juegan juntos Álvaro y Benjamín. Ya se conocen, ya tienen campeonato encima jugando con el otro. Así que tienen la experiencia suficiente para llevarse no solo este partido, sino que el campeonato. 3-1 arriba Venezuela este segundo set. Acá quizá la diferencia del single es más importante, sacar corto, dejar corto, que el rival no ataque, porque claramente por tanto fin, con tanta salida es muy difícil. Los venezolanos son dos jugadores muy experimentados. 7-1 arriba de Venezuela.
flote 2. Teniendo revés, primero muy buen bloqueo de Álvarez y después lo finiquitó encima de la mesa con su revés extraordinario Benjamín Suárez. 7-3, vamos Chile. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los dos venezolanos, que salen muy bien con el flip de revés. El servicio puede ser muy corto. Los dos puntos que fueron ahora fueron una muy buena salida de revés por parte de Ríos. Primero una salida de revés al derecho del jugador y otra después a su revés, variando la ubicación de la pelota. La magia que hace Yangarito. 9-4. Bien, es fundamental dejar corto ya a este nivel, a este juego tan intenso. Lo primordial es buscar el ataque, porque si uno deja corto, ya lo vimos que los venezolanos van a jugar la venta. Carla Sosa nos pregunta, por favor, ¿cuánto está el juego en la mesa número 2? 2-0 el set gana Brasil y en el tercer juego 4-2 los colombianos. 2-0 Brasil en set y 4-2 arriba los colombianos en la mesa número 2. Y acá en la mesa número 1, que es lo que nos compete, Chile versus Venezuela. 2-0 están ganando los venezolanos. Cada uno está en su puesto con su entrenador, en este caso nuestro head coach Francisco Seijas, que le está dando todos las charlas, los consejos. ¿Qué hacer en este partido? Un resultado muy desfavorable para nosotros, pero que sin duda se puede dar vuelta. Yo le pongo la camiseta de la esperanza porque es lo último que se pierde. Vamos Chile, comienza este tercer set. Muy duplicada, dice Carlos. De nada. 5-4 arriba los colombianos. En la mesa número 2. Vamos Chile. Gran punto de apoyo nacional. La jugada por Chile era muy buena. Un servicio corto. Después Álvaro atacó. Importante. Y después la contra que hizo el venezolano desde atrás de la mesa. Nada más que hacer por el chileno. Con un 2-0 o 2-1 en la hora de punto, los venezolanos se dan el lujo de arriesgar un poco más. De atacar más, de hacer jugadas que sean sorpresivas. Porque tienen ese margen de error. 2-0 o 3-1 arriba. ...3-2 arriba de Venezuela al servicio Chile. Vamos Chile, vamos a ver. Muy bien sacado... y después un buen flip de revés encima de la mesa de parte de Benjamín. Ahora buenas recepciones, 3 iguales. Cuatro arriba de Venezuela al servicio del jugador venezolano. Es un video, un reel anunciando la renovación del contrato que tenemos de Alianza junto a la empresa importadora Bilingua, que es una empresa dedicada a los implementos deportivos y también por supuesto al tenis de mesa. Y si quieren saber más dónde buscar, dónde comprar, dónde hacen las entregas, es en importadorabilingual.cl. Ahí pueden ver todo el detalle. Es un incremento incluso de la gente, de la tarde, hay áreas de básquet, de
competencia, como lo estamos viendo. Me cabe decir que las pelotas que se están jugando ahora es de importadora bilingüe. Pelotas Tibar de 3 estrellas de muy, muy buena calidad. Así que si quieren hacer todas las consultas y ver todos los presupuestos, precios que tienen en su página web importadorabilingüe.cl. En este tercer set, 2-0 arriba a Venezuela y 9-7. Vamos, estos saques, estos dos servicios tienen que ser fundamentales para Chile. Vamos acá. Buen servicio y buena salida. Lamentablemente ese ataque se fue largo. Y es punto de partido para Venezuela. Punto de clasificación a la final sudamericana. Ahí quisieron hacer un flip de derecho y esa pelota se fue a la malla. 10-8. Vamos, Álvaro.